Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine, thanks. And you? Good, thank you. I had a good day. Good day. What about you? I had a good day. Good. Nice. Maria, how was your day? How was your day? Good. Good, very nice. Okay, nice. What's today's date? Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. That is correct. Today is Wednesday. Wednesday. What month? November. 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 Look. November. 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 Can you read my lips? Yes. You read my lips? Yes. Yes. Ajá. Y digamos de que ahorita no tuviera audio, usted tiene que aprender a leer los labios de la gente. So, can you read my lips? Can you read my lips? All right. So today is Wednesday, November 2019. November what? November 2019? November 27th. Good, very good. Today is November 27th. What year? 2019. So if this is the year 2019, what is the next year? 2020. Very good. 2020. What was last year? 2018. Very good. 18. Nice. And we are almost finished with the year. We are almost finished with the year. ¿Qué digo ahí? ¿Cuál es el último mes del año? Ah, listen carefully. We are almost finished with the year. Casi finalizamos el año. Estamos terminando el año. Exactly. Estamos casi terminando el año. Acuérdense que casi se dice almost. Ahorita se lo pongo en el chat de la platform. Almost. Teacher. Student. También podemos decir con respecto al año 2019. Yes, you can. Okay. Yes, you can. Okay. You can say 2019. Or if you prefer, you can say 2019. The two options are good. Okay, very good. All right. So today is Wednesday, November 27th, 2019. How many more days before we finish the month? How many more days before we finish the month? 3 days. 3 days. Good. Les pregunté, how many more days? ¿Cuántos días más? Antes de terminar el año. Del mes, perdón. So, how many days before we finish the month? Antes que terminemos el mes. How many? 3 days. How many significa cuántos? ¿Cuántos? Si yo quiero decir cuánto es 4 days. No. 3 days. 3 days. 3 days. So when do we have the new month? When do we have the new month? December. December. The new ¿Cuándo inicia el siguiente mes?
Listen, listen. When do we have the new month? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Cuántos días tiene el siguiente No. ¿Cuándo tenemos el próximo mes? Ajá. ¿Cuándo inicia el nuevo mes? When? Sunday. Sunday. Exactly. When do we have the new month? ¿Cuándo tenemos el nuevo mes? El domingo. Sunday. Sunday. So, what date is Sunday? Sunday. What date is Sunday? What? No. December 1st. December 1st. First. 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 Ahí le pongo la pregunta. What date is Sunday? First. Sunday is December 1st. Exactly. Ahí le pregunto qué fecha es el domingo. What date is Sunday? Sunday is the first. So, if Sunday is the first, what is Monday? December 2nd. Second. December 2nd. Second. Exactly. Very good. Okay. Do you remember the topics we covered yesterday? Prepositions. And what is the function of the prepositions? ¿Para qué las ocupamos? Para indication the places. Yes, we use them with places. Para ser más exactos, ¿dónde están ubicadas las cosas? So you say prepositions. Can you mention examples of prepositions? On, under, behind, in front of, next to, between, behind. Very good. Between. What is the meaning of between? Así se medio. Sin ver sus apuntes, sin ver sus apuntes. What's the meaning entre. Of between? Entre medio. Ajá. What's the meaning of behind? Detrás de. What is the meaning of in front of? Enfrente de. Next to. Lado de. Okay. Lado de. Nice, good, very good. Ya vi que estuvieron repasando. Se desvelaron pegándole esas preposiciones, ¿verdad? Sí. Very good. Okay, do you have any questions about prepositions? Do you drink tea? Hey. Toman té ustedes. Do you drink tea? No. I do, teacher. Green tea. I like the coffee. I don't like coffee. Coffee is wonderful. I love coffee. Yeah. No, el café da gastritis. Cafetero. Yeah. Water. Es lo mejor que hay. Water is the best option. Water is the best option. I prefer iced tea. Okay. ¿Qué beneficios tiene el té verde? What benefits do we get from green tea? Reduce grass. Weight. Uh-huh. Green tea. Green tea. Relaxing. Repeat, please. The benefits of green tea. Reduces sugar. And it also makes you stay awake.
Exactly. Help us for green. Less cholesterol. Zero cholesterol. Burn fat. ¿Qué es lo que quema? ¿Qué es lo que quema? Grasa. 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 So green tea is very good. Green tea is very good. It's really nice. Maybe. Nah, not baby. It is. Maybe. I think so. The best is Coca-Cola. Okay. Coca-Cola accelerates your visit to the cemetery. Yeah. But it's delicious. Yes, yes, of course. Very delicious. Coca-Cola is really good. I like Coca-Cola. I don't like Coca-Cola. Okay. Why not? I don't know. No lo sé. But pero no me gusta. No acostumbramos aquí en mi casa, quizás por eso. Oh, okay. Only Pepsi. Only water. He says, not Coke, only Pepsi. Okay. Only water. Okay. All right, good. In the platform, there is one conversation. Lo voy a poner en mute porque... Ya siento que me hipnotizan con ese sonido. ¿Cómo es que se dan esos sonidos? Ok, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Ok, good. All right, so... Ok, good, listen. In the platform, there is one conversation. Let me show it to you. Can you see the picture? Can you see the image? Yes. Okay. ¿Cuántos ya vieron esta conversación en la plataforma? People? How many people did this exercise? Todavía no. No, yo no lo he visto. Yo no he llegado. Okay. All right. So, le voy a hacer preguntas relacionadas a esta conversación para cuando usted llegue a la plataforma y lo vea, se le haga más fácil hacer los ejercicios. Okay. How many people in the conversation? Three people. Two people. Three people. Exactly. Where is this conversation? Where is this conversation? Carlos, okay. Outside of a restaurant? Very good. Outside of a restaurant, outside a cafe. Do you see the woman? Yes. Nice. Yeah. Okay, can you give me a description about the woman? She has a red dress. Okay. Rubio hair. Okay, listen. Oiga bien, por ahí una compañera dijo, she's wearing a red dress. She's wearing a red dress. ¿Qué dice ahí? Ella está vistiendo un traje rojo. Correcto. A red dress and a red jacket. Oh, que anda una chaqueta roja. Okay, does she have long hair or short hair? Long hair. What color? Blonde. Rubio. Blonde. Blonde. Yes, blonde.
ahí en el chat del WhatsApp le voy a poner ahorita lawn, que significa rubio. Okay, so les voy a leer la conversación para que usted vaya poniéndole atención. Si hay alguna palabra que usted no reconoce o quiere saber la pronunciación, la va anotando. Are you ready? Yes. Yes. Okay. So let me see this here. Lo voy a poner en mudo para que podamos escuchar todo. Okay. Oh no, where are my keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket? Oh, wait a minute. That is my wallet. Okay, any questions there? Any questions about vocabulary or pronunciation? Where my pocket? Pocket and they're gone. Okay, give me a second. Okay, what is the question? What is the first question? Pocket. Pocket. And they are gone. Okay, look, this is my pocket. This is my pocket. El bolsillo que usted tiene en su pantalón o en su camisa. That's pocket. Pocket. Okay. Yes. They're gone. It's an expression that means ya no están. They're gone es una expresión que trate de no traducirla literalmente porque no le va a encontrar sentido. Simplemente lo que ella le está diciendo ahí, ya no están. Refiriéndose a las llaves. Pero dice they're gone. Exactly. No diría they're not gone. No. No. Ya no están. Remember this. Ponga atención. En inglés, cuando usted dice they, no necesariamente está hablando de ellos. En inglés, cuando usted dice they, está hablando gente, cosas o animales que están en plural. They're gone. Ya no están. Okay, any other questions? What is the meaning wallet? What is it? What is the meaning wallet? Wallet. How do you spell it? Billetera. Wallet. 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 Wallet is where you put your money. Oh. For men and also for women. Wallet. Thank you. What documents do you have in your wallet? Dewey. Dewey, need AFP. Wallet. AFP. Money. Cash. Money, license. David. Picture, my girlfriend. Target. Pictures. David card. Pictures, card. Pictures of your girlfriend. Okay, very good. That's good. So when you open your wallet, you see the picture of your girlfriend or boyfriend. That's good. Nice. Nah. Tomas, anything else? Anything else?
Questions, questions. ¿Está bien todo? ¿Preguntas? Ahora bien, fíjese en algo. Los voy a poner a trabajar en pareja. Hay en ocasiones que la plataforma falla y usted se queda solito. O hay ocasiones que, digamos, yo pongo a trabajar a Josué con Carlos, pero a uno de los dos le falla el internet, entonces el otro se queda solo. Cuando suceda eso, usted tiene que notificarme para yo agregarlo a otra pareja. Si no, ahí se va a quedar viendo usted con la computadora y no va a practicar nada. Así es. So, si lo pongo en pareja y usted ve que su compañero por A o B razón no aparece o perdió la señal, ajá, levánteme la mano, pide la ayuda. Cuando yo llego, yo lo reubico con otra pareja, pero no tiene que quedarse ahí sin decir nada. De acuerdo. Okay. Ok, entonces, ¿todos tienen la imagen que acabamos de ver en el chat, la conversación? Yes. Entonces, usted lo que va a hacer, va a trabajar en pareja, usted va a decidir quién es el chico, quién es la chica, quién es el mesero, y practican la pronunciación y al mismo tiempo, pues ahí vamos a ver si surgen más preguntas. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. Okay. Already. Very good. So, voy a poner a trabajar en tríos porque la conversación es de tres personas. Okay. Vamos a ver, tenemos 23. Vamos a ponerlos en 2 y 3. Ok. Si usted termina solamente con dos personas, mire quién se toma el papel adicional. Here we go. Practice. Okay, right. Iris. Okay, how are you, Iris? Fine. How was your day? ¿Qué día es ahora? No. How was your day? ¿Cuál es la fecha? How was your day? ¿Cuánto sabemos? No. María, no. ¿Qué le pregunto ahí, María? How was your day? ¿Qué día fue? No. How? ¿Qué significa? ¿Cuánto? How? Que no es cuánto. Pregúnteme cómo estoy yo, como saludo. ¿Cómo? How are you? How are you? Entonces, ¿qué significa how? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Entonces yo le digo, how was your day? ¿Qué le pregunto ayer? ¿Cómo la pasaste ayer? ¿Cómo está, papito? Le pregunto, ¿cómo estuvo su día? How was your day? ¿Cómo estuvo your day? Su día? Yeah, how was your day? Okay, los dejo ahí para que practiquen. Desen duro. Jacqueline. Hola. How are you, Jacqueline? I'm fine. How was your day? Acabo de llegar, pero los he estado escuchando. Oh, okay. Good, very good. Ya la voy a asignar a una pareja. Está bien. Okay. Give me one second. Ta-da-da. Gracias. No problem. Jacqueline. No me aparece aquí. What's your last name, Jacqueline? López. López. Okay. Déjeme. Tengo a Noé como no asignado. Ya vamos a ver. Give me one second. Vaya. Está bien. In my poker went in a minute. That is my wallet. Pepe, you. Yes. Okay.
Okay. Teacher. Yes, sir. Yes. Okay, practice. Okay. Yeah. Yo. Brian. Ajá, solo faltaría un whiter. Ahí toman turnos ustedes a ver quién la hace de waiter. Ajá, cuando se... Very good. Okay, what's the cuando se quede... Waiter. What's the meaning of waiter? Es el mesero. Very good. Nice. Ahí lo tengo para que platiquen. Pero es porque ahí está la imagen. Very good. No problem. Para eso son las imágenes para que nos guiemos mejor. Very good. That's good. Very good. Está bien. All right. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? Joe, I... Perdón. ¿Qué dice? Sí, estas son. Gracias. Yes. Joe, ya viste, no hay problema. Y el mesero le dice. Y esta es... Con la pronunciación, ¿cómo estamos? Oh. Es why a minute. Wait a minute. Sí. Wait a minute. Llaves. How do you pronounce llaves in English? Keys. Keys. Terminación Z. Keys. Okay, no kiss, porque está diciendo beso. Keys. Yes, Keys. Ah, pues peguémosle una de nuevo mientras nos ve el teacher para que me vea la pronunciación de una sola vez. Ok, go ahead. Vaya, Kate. Yo voy a ser Kate. Sí. Vaya. Oh no, where are my car keys? Keys. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. They're gone. I bet there. ¿Cómo se pronuncia? Pronunciation, please. I bet there on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your key? Yeah. Keys. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet. Very good. Nice. Quiere cambiar, switch roles one more time y después nos regresamos a la sesión principal. Cambien okay. Personaje ahorita. I am Kate. Come on. Exactly. Kate. How are you? Estamos en todo. Good. Fine. Good. All right. Do you have any questions? No question. I don't have a question. Everything is fine. Yes. Okay, good. Let me go visit your friends. I'll be back. Nice. Nice. Very good. Okay. No sé cuánto tiempo dijo el teacher. Ya estuvo. Ahorita lo regreso a la principal. Ey, nos ha estado escuchando todo este tiempo, ¿verdad? No. Ahorita acabo de entrar. ¿Pero no se escuchó? No, ahí tiene. Intercambio sin... ¿Qué? ¿Nos gustaría que nos escuchara? Pues sí. Go ahead. Delen ahorita. Nick Gage. Okay. Oh, no. Where are my car keys? Esperen keys. Que no... No tengo... Ok, yo soy Joe. Yeah, okay, yes. Okay.
A usted, okay. Usted. No. Yo soy Joey. Yo. Usted, pa' dele, pues. Oh, no. Where are my car keys? Where are my car keys? Relax, Kate. Are they your purse? No, they are not. They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are they your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. It is your wallet, though. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet. That is my wallet. Si usted se fija, el IS lleva otro tipo de letra. Eso indica que tiene que hacerle una entonación diferente. That is my wallet. ¿Qué otro error ahí? Pues, perdón. No, that's good. That's good. It's very good. Nice. Gracias. Entonces, procedemos al otro salón grande. Exactly. Hay bastante que han incorporado el link. Usted solo se mete el link, pone su correo y pone la contraseña 1, 2, 3, 4 y 5 y debe de entrar. O si no, dicen otros que si no se la acepta, ponga que se le olvidó la contraseña para que le manden una nueva al correo otra vez. Si usted no puede entrar con la 1, 2, 3, 4, 5, esto, ponga olvidar contraseña y del correo van a mandar para que usted ponga la contraseña que usted quiera. Okay. Yo, en mi caso, yo entro al WhatsApp, mandaron el link, entonces yo entro donde dice cursos, entonces ahí le doy clic y ahí automáticamente me manda a la plataforma. Pero le doy en el link que mandaron al WhatsApp, ahí le doy clic. Y ahí puede entrar a la plataforma. También lo mandaron al correo y uno solo va a su curso y automáticamente lo mandaron al correo y también al WhatsApp. Ya lo hice okay. Todo, pero me lo mandan. La conversación. ¿Qué era cuestión? Yes. ¿De qué estás hablando tú? Ok, ya vieron el tutorial, ¿verdad? Yes. Ya lo escuchamos. ¿De qué estaban hablando, teacher? Para después de esa plática no tienen que haber preguntas de cómo meterse a la plataforma y todo. Ok, anyway. No problema. All right. Ok, your attention. Did you receive images today? Three pictures. How many images did you receive? Three pictures. Three images. In different times. That, this, those. How do you say imágenes in English? Imagine. Listen. Imagine. La pregunta que les hice inicialmente fue, did you receive the images today? Images. Okay, listen. En plural, usted dice images. Si solamente es una, usted dice image. Image. En este mundo que todos los días ocupamos tecnología, esa palabra la ocupamos mucho. Mándeme una imagen. Mándeme una imagen. Send me an image. Teacher. Yes. And some images. Images, exactly. Images. So, how many images did you receive? How many images did you receive? Three images. The picture not is a good idea for you. Three images.
Images. Ok. So, lo voy a poner en silencio. ¿Sí? ¿Por qué no se oye? Ya se oye mucha interferencia. Yes. Es que ahí como que están pegando a los niños. No, pues sí, no. Vaya, no le estén pegando a los niños, pues. No, va a llegar la pelea. Hay bastantes testigos. Mire que trato infantil. Ajá. Mire que todo esto queda grabado. Cabal. Evidencia, ya. ¿Es el Sever? Yes. La va a tener fácil el fiscal. Exactly. All right. Okay, do you see the doctor? Okay, yes. All right. Yes. I see. Demonstrative yes. pronoun. This. Okay, listen. Demonstrative pronouns. Listen. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Yes. Pronombres, ¿qué dice? Demostrativos. Pronombres okay. Demostrativos. So in English we have four demonstrative pronouns. El que les esté poniendo del 1 al 4 no quiere decir que en ese orden van necesariamente. Solamente le ponemos los números ahí para identificarlos. Okay. Number one. This. You pronounce this. Singular. Listen, es un sonido corto, es un sonido corto y se pronuncia con una S. This. A diferencia del número 3, es un sonido largo y termina en Z. Y es por eso que le estoy poniendo la pronunciación ahí para que no se vaya a confundir cuando es singular o cuando es plural. So, how do you pronounce number one? This. This. Listen. This. This. Now, when do you use this? You use this when you're talking about something that is singular and near. Bless you. Bless you. Thank you. Están las cosas cerca, ¿verdad? Yeah. Entonces, vamos a ocupar esta opción cuando estamos hablando de algo que está en singular y está cerca. Cuando decimos que está cerca, quiere decir que usted lo puede tocar. Por ejemplo, usted va a decir, this is my computer. This is my smartphone. Entonces, this is my para poder yo escribir lo que está viendo ahí en la computer. Pantalla, obviamente tuve que haber tocado el teclado. Entonces yo voy a ocupar this is my computer. This is my computer. This. How many computers? One computer. Okay. Usted llega a un cibercafé, digamos de que encuentra 10 computadoras y la persona que está a cargo le dice, that computer is free. ¿Qué le está diciendo ahí? Este computador es gratis. Esta computadora está libre. Esta computadora está libre. No, es gratis. Pero ¿cómo no? Gratis. Free también significa gratis. Free significa gratis. Pero por eso dos cosas significa. Les puse el escenario de que usted llega a un cibercafé y la persona a cargo le dice, that computer is free. Esa computadora está libre, disponible. Entonces, cuando la persona esta le está diciendo eso, esta persona no puede tocar esa máquina que le está mencionando. That computer is free. How many computers? Señala nada más. One computer. One computer.
porque está correcto. Lejos. Y alguien acaba de decir algo muy importante, solamente la señala. Y si la señala es porque no la puede tocar. That computer is free. What is the difference? The difference in what? The this is that. That computer is free. Porque en el this, usted la puede tocar. Esa es una diferencia, me parece. En el this, usted puede tocarlo. Y el that está lejos. Es porque se puede tocar, porque está cerca, pero el that es porque está lejos. Solo lo no señala. Se puede tocar. So. Solo lo señala. ¿No? Ok, ponga atención. El this significa este, esta. El that significa that. Ese, esa, aquel, aquella. Ese, esa, aquel, aquella. So, vuelvo a repetir, usted llega al cibercafé y le dice al chico que está a cargo, I need a computer. Viene él, le señala una de las que tiene ahí y le dice, that computer is free. Esa computadora está libre. Obviamente, cuando le dice, esa computadora está libre, solamente se la está señalando. Because he cannot touch it. Teacher. Yes. Free significa libre y también gratis. Correcto. Tiene doble significado. Libre. Doble significado. Sí. Ok, number three. Fíjese bien. Yes. El número tres, el sonido es largo y termina en Z, con sonido Z. Fíjese bien. En el número uno yo digo this. En el tres digo these. These are my children. Ajá. Usted llega a mi casa, pasa adelante y ahí están mis hijos en la sala. Yo le digo, these are my children. These are my children. ¿Qué le digo ahí? These are my dogs. Ellos son mis hijos. Ok, so ponga atención. Vamos a ocupar el número 3 cuando estamos hablando de algo que es plural y está cerca. La pronunciación es these y estamos hablando de algo plural. Este plural pueden ser libros, cosas, animales, personas, todo lo que sea plural. Y cuando digo todo, la palabra es literal. Todo lo que es plural, usted le va a decir aquí. Te estamos hablando que es plural y que está algo cerca. These are my children. En el momento que yo le digo, estos son mis hijos, pueda que los esté abrazando, les esté tocando el hombro, tenga uno de ellos agarrado del brazo, pero están ahí conmigo y yo los puedo tocar. These are my children. And those. Esto, entonces those. Son estos. Sí. Esos. Oiga bien, el número 3 significa estos y estas. Estos y estas. Yes. Estos y estas. Ajá. Books are mine. En number 4, those books are mine. El those lo vamos a ocupar siempre con algo plural, pero que usted no puede tocar. Esos. Entonces usted va a decir, esos, esas, aquellos, aquellas. Esos, esas, estos, estas. Y aquellos también, ¿verdad? Sí. Estos, ellos. Estas, perdón,
esos, esas, aquellos, aquellas. Esto es, esto es. Perdón, óigame, óigame bien. Listen, listen. En el número 3 significa estos y estas. En el número 4 son esos, esas, aquellos, aquellas. Perdón, pues que me enredé ahí. So, vuelvo a repetir, la número 4, la número 4 significa esos, esas, aquellos, aquellas. Okay. O sea que estos, estas, this. Es el número 3. Sí. No. Those. A ver, teacher. Those. Esos, esas, aquellas y aquellas. Bueno. Qué bulla. Sí, acuérdense de mantenerse lejos donde están haciendo, hacen mucha bulla, no solamente interfieren. Creo que deberíamos tener unas normas de comunicación, porque si yo sé que... Claro que a lo mejor vaya apretando su micrófono. Ok, lo voy a silenciar a todos, permítame. ¿Qué? Ok. El primer día de clase yo les decía de que cuando el sonido o el ruido viene fuera de su casa, pues lastimosamente no se puede hacer nada. En algunas ocasiones usted se conecta quizás desde el cuarto que da a la calle, no se puede hacer nada. Pero si en su casa están viendo televisión, están oyendo música, o si sabe de que van a estar haciendo bulla, trate de la manera de ver si le pueden cooperar por una hora para que no haga tanta bulla. O usted busca otro lugar más estratégico donde no vaya a estar interfiriendo por el bienestar de todos. Entonces, vuelvo a repetir, el número 1 significa este, esta. El número 2 significa aquel, aquella, ese o esa. El número 3 significa estos, estas. Y el número 4 significa aquellos, aquellas, esos, esas. Do you have any questions? Preguntas. Están del 4, del before. Those. Podríamos formar el preguntas, teacher. Okay, levante la mano para poder hacer la palabra. No me funciona. ¿Qué significa el... Cerca. Cosa. Pero así nomás la consulta. El this lo podemos tomar como el plural de this y el those como el plural de that. No exactamente, porque el 1 y el 2 son singulares. Aunque sí, sí tiene cierta lógica. Sí, como son en plural de this. Correcto. Pero en plural. Nada más que uno es que lo toque, el otro se señala, digamos. Pero el that y el those, ahí es donde tengo más dudas. Pero sería el those plural de that. Sí. Te vuelvo a repetir, no. El 1 es este, esta. Sí, el número 2 significa ese, esa, aquel, aquella. El número 3 significa estos, estas. Estas. Y el número 4 significa aquellas, esos y esas. O sea, okay. Que no difiere. No, ahí está. Y acuérdese, todos tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces, usted aplíquelo como más le sea productivo, siempre y cuando pues lo pueda ocupar de la manera que se lo acabo de explicar. Do you have any questions? Teacher, no. Yo quería hablar. Yes. Solamente con lo del micrófono. La verdad es que yo desde el primer día que recibí la clase, el lunes no me pude conectar hasta el martes de la semana pasada.
pero me parece que dejan abierto el micrófono. Y, por ejemplo, escucha ahorita, de repente también hay niños llorando. Yo entiendo que en la casa no se puede callar a un niño porque, pues, sí, él quiere llorar, pero sí podemos apagar el micrófono. Yep. Entonces, y a veces todos estamos practicando y todos abrimos el micrófono y se escucha bien feo. Entonces, mejor que diga, por ejemplo, escuche, preguntarle a usted, ¿puede escuchar cómo es mi pronunciación y abrir el micrófono? Porque así nos ayuda a todos a escuchar bien la pronunciación. Si no, se escucha el gran ruido de que el gato, de que el perro. Incluso cuando le dan volumen a la bocina y tienen el micrófono abierto, eso hace como un eco porque se escuchan ellos mismos y nos interfiere a todos, que se oye hasta allí. Bien, feo. Solamente. Compañera. Ok. Ser consciente cada vez que alguien llega a tu casa. Yes. Ok, sí, y lo que ella dice es muy importante. Si por A o B razón, en especial cuando son chiquitos los que tienen su casa, obviamente el niño no le va a entender de estarse callado, pero sí puede tener usted el micrófono en silencio para que no interfiera. Sí, ahí tendría que ser consciente cada vez. All right, any other questions? Ahorita les cayó otra imagen donde vamos a hacer la práctica. Esto que tiene ahorita enfrente de su computadora, de su teléfono, es solamente la teoría. La teoría sin la práctica no va a servir de nada. Entonces ahorita les voy a compartir. Ya tienen en el chat, ¿cómo se llama? La imagen de lo que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Okay. It is here. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Yes. Okay. Okay, so voy a volver a ponerlos en pareja y según si es singular, si es plural, si está cerca. Eso está en el chat de WhatsApp. Sí, ahí está en el chat de WhatsApp. Pero no lo veo ahorita. La plataforma está ahorita. La pantalla. La pantalla está ahorita. Ahorita está en la pantalla. Le puede tomar una imagen y de todas maneras está en el chat. Va. Ya está en el chat, en WhatsApp también. Ahí les acaba de caer otra vez, entonces lo puedes sacar de ahí. Y si no, pues, ¿cómo se llama? Lo puedes sacar ahí del chat de WhatsApp. So, here we go. Voy a volver a hacer las parejas. Please practice. All right, can you hear me? Yes, teacher. Okay, so start practicing. Practiquemos. Okay. Voy a desactivar el micrófono. Es que no se escucha. Okay, Patricia and Diego. Yeah. Patricia, can you hear me? Yes. Okay, very good. All right, practice, please. Hi, Diego. Hi. These are. What number? What number? One. Uh-huh. What's the answer for number one? These are Tiffany sunglasses. ¿El sonido termina en S o en Z? En S. This. Pues, ¿de qué están hablando? De que es algo que lo está tocando. Ajá, y es, ¿cómo se dice eso que está ahí en la imagen 1? Sunglasses. ¿Y en español sunglasses. Cómo lo dice? ¿Perdón? ¿Cómo lo dice en español eso?
lentes, lentes. Lentes, tijeras, anteojos, a pesar que solamente... Son dos. Correcto, es solamente son dos, una unidad, sí, pero va en plural. Sunglasses. Ah, entonces sería... Sería this con Z. This. Vaya, si yo agarro mis lentes, los que tengo puestos, le digo, these are my glasses. These are my glasses. Singular yes. or plural? Ah, pues sería plural. Singular or plural? Plural, exactly. Plural. It's plural. Plural. Yes. El sonido es más largo, sí. Sería this. This, en la segunda sería el singular dos. Sí. Son en plural tan lejos. Okay, listen. Traten de no hablar al mismo tiempo porque no se les va a entender nada. What's the answer? Teacher. Thank you. What's the answer number one? Ah, hay que decir uno cada uno. These. No. Yes, these. This is correct. These. Very good. What about number two? That. Very good. La otra es this. This. Y el cuatro es... Those. Sería... Those are... Porque está green. Lejos. Number five. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Yeah. Vamos a dejar esta tarea para el día de mañana para poderla hacer detenidamente, no a la carrera. So we're going to stop here. Thank you very much for your time. And we continue tomorrow, same place, same time. Have a good night. Thank you, teacher. ¿Puede enviar esta imagen más definida? Sí. La acabo de enviar yo más definida. Ya ok, thank you very much. Have a good night. Okay, good night. Bye. Bye-bye. Bye, everybody. Igual, teacher. Always.